cuadro. Tenemos la segunda pista. Aquí se nos ha rellenado y ahora es odio. Incluso ahora perdido solo, te lo mereces. Una lápida para ti, acábalo. El cuadro nos ha cambiado de los flamingos a este. Y ahora aquí ya hemos recuperado también cositas. Este ya lo hemos leído. Oiga. Aquí tampoco. Hay todos los cumples esos. Ya que nos vamos a ir por aquí. Anda, pianito. Chico que despierta en una cueva, se encuentra una misteriosa nota y una pistola, después aventura a través de diferentes entornos, bosque, campos, ríos, después se topa con una cabaña pequeña, donde descubre que todo fue producto de su subconsciente con una traumática experiencia en su infancia. Poe mató a un tipo que había matado a su padre. En el mundo real estuvo sumergido en una loca historia todo este tiempo. ¿Lo pillas? Pues no. El giro argumental es un tanto estúpido, pero creo que funciona. ¿Podrías hacer un storyboard para mí? Si estás interesado, te enviaré los detalles enseguida. Francamente, creo que deberías aceptar el trabajo. Se paga bien y te despejará un poco. Bueno, ya sabes, todo lo demás. Por favor, dímelo lo antes posible. Thomas Candwell. Ese era nuestro representante, ¿no? Que nos manda trabajo. ¡Que no puedo pasar! Leer, escuchar, tocar. Pues no, habrá que ir. ¿Por dónde hemos venido? Mental del creador. Vaya, pues por aquí no podemos. ¡Ey! ¿Y la puerta? ¡Hostia! ¿Para qué? ¡Anda! ¡Mira! ¡Ah! ¿Y hay una puerta ahora? Pues de verdad que es loco esta casa. ¡Ay, ay, ay! Pascualín, Pascualín. ¿Qué pasa? Hola. Uy. ¿Llegó? ¿Qué ha pasado? Hola. Coño, ¿cómo cambia esto? Bueno, ya no giro más la cabeza que me va a dar algo. ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué susto me doy! ¡Qué patada me he dado en la pierna otra vez! ¡Me he dado en todo el dedo! ¿Por qué me haces esto? Ay, qué daño me he hecho.
junio, no lo olvides. Debe ser el día de la niña. De My Husband. ¿Este es My Husband? Caray, con la casa, con lo que está la casa, macho. Está como un ceporro esta casa. Antes hemos venido por allí. De septiembre. Ay, hoy había más notas, peores que las últimas. Lo triste es que estoy de acuerdo con cada palabra. Va de mal en peor, ¿eh? ¡Uy! ¿Quién hay ahí? Coño. Era una... Había alguien, ¿no? ¡Hola! ¡Eh! El espíritu de mi señora. Mira los dibujitos de... Voy a decir de mi niña, pero eso es... Haber pasado por aquí ya. Anda, mira, ahora están todos los libros ahí. Van cambiando los contenidos. Ya por todos los lados. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb! Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Si eres feo, macho. Yo te puedo pintar guapo si no lo eres. Qué bueno. Lo pintó hasta con la raya de la ventana. O esto es que es la sombra de la ventana. Adiós. Long, long, far away. Vamos abajo. Vaya. Éramos fumadores de pipa. Está bien la pata esta, ¿eh? Thank you.
señor. Si tengo que ser sincero, no puedo decir que no esperaba su carta. Diversos compañeros me han informado de que previamente había solicitado su consejo sobre este asunto. Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión, pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes. Aún así, por respecto a su mujer, y a usted, he examinado el caso exhaustivamente y tengo que coincidir con mis compañeros. Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves como su mujer. Con lo que usted se refiere como a mueca monstruosa o a un enervante gañido, teniendo en cuenta que muchos encontrarían sensaciones dolorosas, podrían ser sin dudar un síntoma de daños en los nervios. El otro síntoma que mencionó no parece ser de carácter fisiológico, sino más bien psicológico. ¡Calla, teléfono! Traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de qué avergonzarse. Como nos pide que arreglemos a su mujer, debería entender que lo hecho, hecho está, y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento. Es un largo y riguroso proceso que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo. Por favor, no duden en contactar conmigo o con mis compañeros si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo. Un saludo, tal, tal, tal. ¡Ay, otro puto matata nos pone! Joder con el timbre. Ahí va. Otra vez, por Dios. Hello? Yes, speaker. Yes, speaker. What? What? What fire? Fire. Oh, God. God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ya no va. Ya no dice nada más. I'm on my way. Irás viendo lo mismo. ¿Para qué? ¿No? Ya no hay pared. Qué bueno. ¿Y ahora qué? Buena cara habrá salida, ¿no? Ay, que me va a dar algo, me voy a mumir.
Ya me dejó oscuras. Aquí. Estoy a oscuras, pero no veo nada. Es buena. Malos recuerdos. Rata murciélago. Aleteos horripilantes, horripilantes, calla, aleteando constantemente, comiendo otras ratas. Bueno, vaya ratas que tenemos en esta casa. Que no son ratas, son ratones. Son ratones, oiga. Aquí te giras una vez y cuando te vuelves a girar ya se ha cambiado. Oh, 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 tararí, tarará, tararí, chimpo. Déjame salir. Otra vez del metro. Uy, mira acá. La esperanza mata a la gente. Así, sí. Nos vamos para abajo. Baba, oh, baba. La esperanza mientras pueda. Qué bien. Cualquier caso, hey. Cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. Aún tenemos la posibilidad de ganar esto. Lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No empeores las cosas. Túmbate un rato y déjame apelar al orden judicial. Este funcionario definitivamente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como víctima del sistema. Un marido de luto, un lapso de razonamiento, un burócrata demasiado entusiasta. Confía en mí. Estás en nuestra esta es nuestra mejor opción. Considerando por lo que has pasado últimamente, diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta. Pero sí, pero no sigues, no sigues, pero pero no si sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto majara. No más arrebatos ni divagaciones. Mejor aún, no aparezcas en público. Aún puedes conseguir que a tu hijo. La lengua la traba.
¿Antes? Sí. Anda, ¿y esto? Uy, uy, uy. ¿Qué pasaba aquí? Cosa más rara hecho, ¿no? Ha cargado. Nada aquí, grita. La techuela. La talwinis. Tahuilas. Ratapuy de esos. No, siempre. Había ratas en mi casa. La de la seta. No se puede. Qué música por aquí. Uy, es la va. Esta es nueva. Flotadores silenciosos. Atascan las tuberías. Pelusan el agua. No más baños para mí. Atas. Viva, se ha encendido la luz. Mira, mira. ¿La tenemos que volver para atrás? ¿O me estoy dejando? Anda, mira por dónde. ¿Por qué? La balanza de antes. Que no va a haber nada. Es raro que en una habitación no haya nada.
parásitos alimentándose de mí, volviéndome loco, demasiado rápidos para eliminarlos. Ah, parásitos. Mírame, Ah, pues no soy tan viejo. Pensaba que eran viejales. Ay, vámonos. No puedo entrar aquí. Creo que no llevo la llave. Tonia. O eso tendré que volver después. Ahora ya me he liado, ya no sé dónde estoy. Uy. Se ha cambiado. Faltaba esto. Voy a tener que dejar de jugar un rato porque me estoy quedando epiléptico perdido. Esto en el anterior juego tenías que salir corriendo. Hace el mismo efecto que el Soma. Espera, espera. Que no te veo viviendo aquí. Piano de cola que tenemos allí al fondo. A ver qué nos dice este. Sedientos anguijó las peludas con miedo de mirar arriba. Uy, pues no. Ey, ¿qué pasó? Pues no mires arriba. ¡Piu! ¡Qué bueno! ¡Tumba! I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before.
Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Qué cosas. El tío pinta con hueso, el blanco. Qué bueno. Va a conseguir el color blanco. A ver aquí. Uy, todo ha vuelto a su sitio, ¿no? ¿No hay ninguna luz por aquí para encender? Ahora perdido solo sin esperanza, siempre lo estarás, un grotesco malentendido, acábalo. Vale, va quedando menos. Amigos, si os ha gustado o porque os ha gustado o porque queréis, dejar un like, suscribiros, que no cuesta nada, pero ayuda mucho al canal, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos dentro de un ratito en el siguiente capítulo, en el 4.